Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo más de esta larga saga y entretenida saga sobre todo de los nodos comerciales del mundo, provincias importantes, provincias a dominar, cómo sacar el comercio, dónde sacarlo, ¿vale? Vamos a hablar ahora de tres nodos muy importantes, dos de ellos de los más importantes del mundo, que son los nodos de, Indo de Indonesia, ¿vale? Malaca, Molucas y Filipinas. Vamos a empezar por las Filipinas, que es un nodo, el peor de los tres nodos eh, ahora mismo, ¿de acuerdo? Es un nodo que tiene una, una entrada importante, que es la entrada de Cantón, ¿de acuerdo? Y dos salidas que son muy importantes. Molucas y esto que no vemos, que es Triángulo Polinesio. Esta, entra, esta salida es muy importante porque es la única manera que tenemos de que Japón tenga una entrada de valor comercial alto, ¿vale? Y es a través de las Filipinas. Con Japón podemos colonizar Filipinas y sacar todo el valor comercial de Triángulo Polinesio y llevarlo luego a Japón, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos de importancia? Bueno, como estáis viendo, el nodo de Filipinas tiene cinco puertos, así que sin más, ¿vale? Y en términos de producción tenemos varias de gemas al principio, cosa que, bueno, al principio no está mal, pero lo importante es cuando empiecen las colonizaciones, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que tenemos un par de, de azúcares. Por cierto, aquí todos son malas para desarrollar, ¿eh? todas, todas son eh, costera, o colinas o mierdas de estas, ¿vale? O sea, son, o pantano, o yo sí qué sé. Mierdas que son muy... que le meten un plus bastante elevado de desarrollo, ¿vale? Pero aquí lo importante viene cuando las colonizaciones porque la mayoría de estas provincias que están aquí por, por colonizarse tienen mucha probabilidad de sacar especias, vale. Sí que es verdad que bueno a ver he pinchado en una que a lo mejor no, pero vamos a ver Visayas. Bueno aquí lo mismo. Estamos viendo que eh, bueno tiene la misma posibilidad de sacar madera que incienso, pero estamos hablando de que un tercio de, de un tercio de un sexto pueden ser especias. Entonces una de cada seis, y seguramente por, por matemática serían dos, nos darían especias. Eso nos dejaría en, una, en, una, en un nodo pequeñito, ¿de acuerdo? El nodo de Filipinas es pequeñito, muy pequeñito, de los más pequeños del mundo, pero en un nodo muy pequeñito, de manera matemática, tendríamos cuatro de especias, ¿vale? Eh, dos de azúcar y, bueno, eh, una de porcelana que está aquí, otra de sal, que no está mal tampoco, y de gemas tendríamos tres de gemas, ¿vale? Recordemos que las, estas provincias también pueden sacar gemas, ¿vale? Pero luego también tenemos café, tenemos eh, especias, ¿de acuerdo? Sería lo importante que nos tocase, especias y café. Sería lo que nos. Lo, lo bueno que nos tocase, ¿de acuerdo? El desarrollo, como veis, de las provincias, pues es un poco bajo, mínimo. Máximo 5, que, la que más tienen, que son Manila y. Lanao. Lanao, perdón, eh, Maguindanao, ¿vale? Luego negros, no, negros no. Y esta de Palawan tampoco. Es un nodo muy pequeñito, un nodo de paso. Y es un nodo que sirve para producir especias y llevarlo a, a, a Europa o, o a Japón, ¿vale? Luego, evidentemente, si somos China, si somos Ming, tenemos para recoger este valor, tenemos que llevarlo a Triángulo Polinesio a Japón y de Japón traerlo a Ming, ¿vale? Es lo único malo de este nodo que no tiene conexión directa con China. O lo único, bueno. Vale, vamos ahora con el nodo de las Molucas, que es un nodo también pequeño. De primeras, ese. De primeras colonizado. Mmm, hay muy poco, ¿vale? Y es un nodo que eh, se expande luego por aquí, por. luego lo veremos, ¿de acuerdo? Luego veremos bien el, el nodo de, de Australia, ya veremos aquí toda todo la, la isla de Papúa. Pero es un nodo que tiene potencial de colonización. Y este nodo tiene el bien de consumo más importante del mundo. Más que el carbón. El carbón vale 10. Pero carbón por el mundo hay mucho. Pero aquí en estas provincias de las Molucas. Y excepto en la isla de Zanzíbar, no hay más producción de este bien. Estoy hablando del clavo. ¿Qué ocurre con el clavo? El clavo es un bien de producción que salió con el DLC de Leviatán, ¿de acuerdo? Y creo que salieron, y creo que salió sin avisar, porque yo no lo vi en las notas. Y es un bien que toda la puta partida vale 8, y lo que hace es que la provincia tenga un 20% extra de valor comercial. Así que ya de eso de primeras es muy buenas. Eh, vale 8 siempre el clavo. Vale 8, siempre. Desde 1444 a 1821. Hasta la llegada del carbón es el nodo más valioso del mundo. Y 50 años después se convierte de nuevo en el bien más valioso del mundo. Y lo que tiene es la escasez. Es un nodo que solo. Es, es un bien que solo se produce. En terna, o sea, que solamente se produce en, en, el, en Islas Molucas. Y en esta otra de aquí, que. Bueno, Islas Molucas igual es todo, eh. A ver, un momento. No. En Islas Molucas y en estas de aquí que no me acuerdo cómo se llaman. ¿Vale? Eh... No pone el nombre. No pone el nombre. A ver, el mapa de regiones: Buru. Aria Islas Molucas. Aria Moluc vale, es que es Molucas e Islas Molucas, ¿no? Y sí, vale. Solamente se produce en Molucas. En Islas Molucas y en. Eh, Molucas Mol y, y es un bien y en Zanzíbar vale pero eso es solamente por decisión y cuando creo que es cuando además tengas una provincia que produce ya clavo vale eh, qué ocurre el problema es que es aleatorio sí que tiene más de la mitad de posibilidades de darnos clavo pero no nos da clavo asegurado y estamos viendo que aparte de estas dos solo una, dos, tres, cuatro y cinco provincias más en todo el mundo es decir un total de siete, un máximo de ocho pueden producir clavo. ¿Y qué ocurre con esto? Que podemos tener 7 o 8 provincias productoras de clavo o ninguna, excepto las dos de y que tendríamos que conquistar. En caso de tener 5, 6 o 7 o, o las 8, estaríamos hablando de una producción por clavo mmm, que nos podría dar suficiente dinero como para mantener un ejército de mínimo 40 o 50 hombres. O sea, es una putísima barbaridad los ingresos que nos puede dar el clavo. Una putísima barbaridad. De hecho, en el nodo de las Molucas, la provincia más importante para mí es Ambon junto con Ternate y Tildore, ¿vale? Porque ambas, Ternate y Tildore, ya empiezan con 5 de desarrollo, pero es que Ambon esta es la pequeña de aquí que pasa desapercibida, también tiene 5 de desarrollo, de producción, ¿vale? Las otras tres tienen menos, 2, 2, 2 y 2, y 3, perdón, ¿vale? Entonces, aquí es importante empezar a colonizar primero por Ambon luego Ceram y luego ya pues estas tres ¿de acuerdo? Y si tenemos suerte y tenemos todo esto bajo nuestro, bajo nuestro dominio, dominaríamos el clavo, la producción mundial de clavo, como hicieron los holandeses en su momento, y tendríamos unos ingresos por comercio y producción de clavo que serían descomunales. Y os lo aseguro, son descomunales. Y además está sumado la escasez. Es que tenemos garantizado la, produ la, la, la producción líder de clavo. Vamos a ver qué, qué nos da, si es que da algo. Eh... Vamos a ver. Clavo. Líder de producción. Eficiencia comercial. Nos da eh, eficiencia comercial. Se lo da a Sonda. Bueno, curiosamente. Porque tiene la cuota de mercado. Sí, por la cuota de mercado de 22 que tiene, ¿vale? Si sí, no por la producción. Vale. Como estáis viendo, nos da una mayor eficiencia de producción. O sea... Pff. De, de comercio, perdón, de comercio, o sea, en fin, burrísimo, burrísimo. Pero es que no acabamos aquí con, con, con el clavo, es que ahora vienen las especias, y es que estamos en las Islas de las Especias, que así se llamaron siempre. Como estáis viendo, la isla de la isla de, de esta isla, las Célebes, la isla de Célebes, ya vemos que empieza, que empieza con seis de, de especias, pero es que todo esto tiene mucha... Facilidad, igual que en las Filipinas, de sacarnos especias, 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 ¿vale? Y aquí, provincias importantes, es la de Palú, ¿vale? Y luego las provincias que ya están... Esa por colonizar, ¿vale? Pero luego ya tenemos aquí, en la isla de Java, que es esta isla de, del país de Indonesia actualmente, la isla de, de Java. Esta es Java, esta es Sumatra, esta es la isla de Borneo, esta es la isla de las Célebes, luego estos son las Molucas, Timor, ¿vale? Flores. Eh... Tenemos varios puertos, pero para colonizar tenemos el puerto de Palú disponible, que además empieza con 8 de desarrollo, con lo cual un par de puntitos en una buena cosa que hayamos obtenido, por ejemplo, especias, nos pone a nivel 10 y lo podemos poner a nivel 2, ¿de acuerdo? Pero luego recordemos que tenemos el puerto de Macasar, que son praderas, ¿de acuerdo? Mucho más fácil de desarrollar que esto, y los puertos de de Banten, especia, especias aquí en Calapa y eh, algodón aquí en, en, en De Mac. Vamos a ver que la producción de molucas es bastante alta. Vale la producción local. De hecho, como estáis viendo, teldor y ternate, pues meten una paliza brutal. Eso que solo tienen 5 de desarrollo. <laughs> eh, y el tema es ese. Es que tiene potencial de, de colonización con el clavo y las especias. Y luego ya lo que tiene ya. O sea, tiene especias, tiene, bueno, un poquito de hierro aquí en Palopo. Pero luego la isla de Java tiene más especias. Tenemos más algodón también. O sea, eh, además, algodón en praderas, en praderas... Eh, praderas, 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 praderas. Eso está muy, muy, muy bien. Esta zona de aquí, eh, Bali, que también produce la isla de Bali, en Indonesia. Que produce eh, telas. Eh, algodón y algodón en praderas. Eh, praderas, praderas, praderas. Más praderas aquí, las, las cuatro en praderas. De hecho, esto es una única, además, esto es una única provincia, la provincia de Macasar. Esta es una provincia muy potente. Además, ya tiene muy buen desarrollo de inicio para la zona del mundo en la que estamos. 6 y 4, 10 y 6, 16. 16 es esta provincia, con la posibilidad de meter un puerto de nivel 3. Esta provincia para desarrollarlo es tochísimo. Y Molucas tiene una única salida, ¿vale? Tiene recibe de Australia, que esto también es muy importante porque Australia, ya veremos el nodo, es un nodo que primero es una mierda, pero luego ya veremos. Y tiene una única salida que es a Malaca, nodo del que vamos a hablar ahora. ¿Por qué hay que hablar largo y tendido de este nodo? ¿Por qué hay que hablar largo y tendido del nodo de Malaca? Bueno, resumiendo, eh, Molucas con el clavo, Celebes con, con las especias y eh, la isla de Java con el algodón y las especias, ¿vale? Como he dicho, estas son las islas de las especias. Se llaman así por la cantidad de especias que se obtienen de estas islas. ¿Por qué es importante el nodo de Malaca? Bueno, lo primero es la cantidad de entradas que tiene, ¿vale? Tiene cuatro. Lo habitual de un nodo es que tenga entre dos y tres. Cuatro ya está muy bien y cinco es exclusivo de, de tres nodos en todo el mundo, ¿vale? Tres. Canal de la Mancha, Mar Caribe y Génova. Sí, tres nodos. Y además cuatro entradas muy potentes: Cantón, hansu y Molucas. han ¿vale? bueno, pues sin más. Aunque Siam puede que le meta bastante ahora mismo. ¿eh? No, la que más le mete es hansu eh, Aparte de un valor local también muy elevado, porque es un nodo bastante grande, muchas provincias. También con cierto potencial de colonización que vamos a ver después. Muchos puertos, aquí lo mismo, como, como es un nodo tan grande y hay tantos puertos, básicamente quien pilla un puerto, pues. Mm, o quien pilla un par de puertos, más barcos va a dominar el nodo. Pero lo importante de Malaca, lo importante de Malaca, no solamente es todo el poder que recibe, sino las salidas que tiene. Y esto es importante para los europeos. Por supuesto, si somos un país de Malaca, como por ejemplo puede ser la propia Malasia, Malasia, es muy fácil que convirtamos este nodo en un nodo final, ¿de acuerdo? que no salga nada ni para Bengala ni para este nodo que no vemos que es Cabo de Buena Esperanza. ¿Y por qué digo que es un nodo muy importante para los europeos? Porque como acabo de decir, Malaca saca a Cabo de Buena Esperanza, ¿vale? Esto, esto que viene, bueno, esto no la vemos. Viene por aquí abajo, ¿vale? Y sabemos que Cabo de Buena Esperanza saca a Costa de Marfil y saca a Sevilla y Canal de la Mancha. Y bueno, cuando digo europeos, digo holandeses, españoles, portugueses e ingleses y franceses. vamos, eh, vamos a decir Europa Occidental. Para Europa Central y Mediterránea no es un no es una putada, así de simple. Porque para ello, para llevar ese, este valor comercial de, de las Islas de las Especias a través mmm, a, a Europa Central o Mediterránea, hay que llevarlo a través de la India. Es decir, hay que sacarlo de Malaca a Bengala, de Bengala a Coromandel, de Coromandel al Golfo de Aden y del Golfo de Alejandría. Un camino muy largo que pasa por muchos nodos que no vamos a dominar del todo, va a haber mucha presencia comercial. De muchos países, fijaros la cantidad de países que hay en el nodo de Malaca, por ejemplo, ¿vale? Todos recolectando, menos un par de ellos, que son los que menos poder tienen, excepto Bengala, ¿vale? Pero eh, vamos a perder mucho valor comercial por el camino. No es lo mismo que sacar de Malaca a cabo de Buena Esperanza, que tendremos solo nosotros, que luego a Costa del Marfil, que tendremos solo nosotros, que luego a Sevilla, que tendremos solo nosotros, ¿vale? O, o, Costa, o Canal de la Mancha, que tendremos nosotros en un ochenta y pico por ciento, eh, hablando de Gran Bretaña. O en un 60 y pico 70, hablando de, de Países Bajos. Luego Francia ya, pues. Pues eso es lo que pueda. Eh, por eso es muy importante este nodo. Por eso es muy, muy importante. Muy importantísimo este nodo. Eh, porque dominar este nodo nos trae todo los Molucas, todo Filipinas, Australia, ¿vale? Toda Asia. O sea, toda la zona. Toda esta zona del mundo. Desde toda esta zona del mundo, quitando la, quitando la parte de, de, de Pekín, ¿vale? Toda esta zona del mundo acaba en Malaca, de una u otra manera. Desde Japón, Japón incluido, desde Jilín, Jilín incluido, toda esta zona del mundo, quitando Pekín, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto acaba en Malaca. Y todo esto es una suma de valor comercial descomunal. De hecho, Malaca es el nodo más valioso del mundo en el inicio de la partida, como, como ya hemos eh, visto. Es el nodo de mayor valor mundial. Luego habría que mirar con los nodos europeos, si hubiera alguna manera. Seguramente sí, con, con los otomanos, me parece. De ver la diferencia entre con un nodo final como Génova, Canal de la Mancha. Para restarle esta diferencia. Porque esto nos lo deja en 15, 14,40. Creo que es. 14,40 de valor comercial. 14,40. 14,40. 14,40 de valor, de valor real. O sea, una puta barbaridad. Una puta barbaridad. Y es que luego además. Su valor local es altísimo. Nuevamente, en la isla de Sumatra tenemos una cantidad enorme de especias, pero descomunal. Una provincia que produce carbón, como es Benculen, que es colonizable. En Molucas no hay, no. En la isla de, en la isla de Borneo, otra vez, un montonazo de especias. Pero una barbaridad de montonazo de especias. Eh, y en la península de Malasia también tenemos. Bueno, tenemos algo de especias, ¿vale? Terrenos, aquí los terrenos un poco de aquella manera, ¿no? Tenemos jore con. con praderas, eh, Sia con praderas. La zona norte sí que son bastantes praderas, por aquí. La parte final, pasa y esto también son praderas, pero por aquí ya no, aquí ya no metemos en jungla, ¿vale? Así que. y Palenban también es jungla, sí. Jambi, sería desde Jambi. Sí, desde Jambi hasta Kutaraja, incluyendo jore, porque luego aquí todo esto son junglas también. Jungla, 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 todos son junglas. Sí, todos jungla. Aquí para el desarrollo sería estas, ¿no? Desde Kutaraja, por la parte de arriba, hasta Jambi. O sea, sin inclu hasta Jambi hasta incluido. Incluyendo jore Que también son praderas. Bueno, y Kedah. Y Kelatán. Esto ya es jungla, 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 jungla. Y esto ya pertenece a otro nodo. Eh, bueno, no. Sube hasta aquí, hasta Chaya. Y esto es. Eh, praderas, praderas, vale. Bien, teniendo en cuenta todo eso, pues tenemos, pues, por ejemplo, eh, Perak. Bueno, Perak no, vale. Tenemos Yore y lógicamente todo esto, ¿no? El cobre de aquí de. Indragiri. Y luego tenemos todas estas especies. Todas estas especies, chicos. Todas estas especies. Que lo bueno es que aquí tenemos puertos. En una provincia muy grande, ¿vale? Que tiene cuatro ya de producción en praderas de, 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 de especias. Entre esta provincia y la de Macasar y la provincia está de, de Banten. Sí, provincia de Bantén... porque Java Occidental, aquí hay puerto. No, vale. Eh, sí, entre, Maca, entre la provincia de Macachar y la provincia de. ¿Cómo se llamaba? De Ace Estas ocho provincias tenemos una capacidad, una capacidad de desarrollarlas y producir especias enormérrima. No hay No hay una palabra para ello. Y luego, como digo, todo la potencial, el potencial de colonización que también tiene, pues tenemos un poco aquí en Borneo, tenemos un poco también en la, aquí en Palembang, en Benkulen, perdón. ¿Esto qué produ, puede producir? Mira, más especies aquí, en, en, aquí, también tenemos especies aquí. Eh, lo he dicho, es un nodo muy importante por todo lo que podemos traer hacia ese nodo y sacar hacia Europa. De hecho, si sois un país no europeo y bloqueáis Malaca vais a bloquear el comercio indoasiático, indo no, el comercio asiático hacia Europa. Y eso va a estar muy 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 bien. Y si luego la India está fuerte, pues unos Bamanis, una vieja yanagara una propia Bengala, un Mewar, un Jaunpur, un país, un indostank, un país que esté fuerte en India, también va a bloquear la salida del comercio indio hacia Europa. Y eso va a hacer que Europa, solo y digo solo entre comillas, obtenga valor comercial de la zona de África y de América, que ya es mucho, es muchísimo. Pero mmm, reduciendo esto, obtendríais en Malaca. Como digo, es que es que lo, que lo que recibe Malaca, desde el nodo de Birmania hasta Jilin quitando Pekín. O sea, es una barbaridad. Es una puta barbaridad. Una puta barbaridad. Bueno, y efectivamente, y Sería todo esto, ¿vale? Jilín, Japón, eh, Hansu, Cantón, Chengdu, Birmania, Xi'an, Filipinas, Molucas y eh, Australia. Bueno, Japón es un nodo final, tampoco vais a recibir nada, ¿vale? Pero de lo demás. Además. Son nodos que, con el poder que podéis tener en Malaca, obtendréis poder en los nodos anteriores, como son Cantón, Hanshu, Siam, y con barcos dominaréis también estos nodos y traeréis todo. No hace falta que estéis en estos nodos para dominarlos, ya habéis visto. No hace falta que estéis. Pues nada, chicos, este ha sido el análisis de la zona de Indonesia. Y el siguiente vídeo hablaré ya de la zona norte, en especial de, de, de del nodo de Japón, que es un nodo. El segundo nodo más grande del mundo en términos de... Bueno, no, el segundo nodo más grande del mundo. Y un nodo que tiene un valor, un potencial local gigantesco. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego chicos.